El esposo de María Gisela Vázquez Alanís, presidenta municipal de Turicato, ha sido identificado como el principal responsable del asesinato registrado el pasado lunes en la zona residencial de Altozano, en la capital michoacana. El procurador de justicia, José Martín Godoy Castro, aseguró hay antecedente en la dependencia de una denuncia por amenazas hacia la policía municipal de Turicato, más no por amenazas de muerte hacia la alcaldesa por parte de la víctima, Jorge G., quien murió el lunes en el residencial donde la funcionaria municipal tiene su domicilio. Pues el sujeto activo es el esposo de la presidenta. Entonces, ¿pero qué no se decía que ese hombre le estaba amedrentando? Bueno, ahorita de las evidencias que se han generado es que la víctima acudió al lugar con la intención de ubicar una casa en renta. Iba acompañada de su esposa, embarazada, de aproximadamente 7 meses de embarazo, y de un familiar adicionalmente. Ellos no traían armas de fuego y fueron sujetos de la agresión. Por su parte, el secretario de Gobierno de la entidad, Adrián López Solís, señaló la carpeta de investigación integrada por la Procuraduría contiene datos que no pueden ser revelados por reserva de la propia investigación y las supuestas declaraciones de la edil a favor de su esposo no deben entorpecer el debido proceso. Algunas declaraciones que se atribuyen a la alcaldesa, no soy yo quien para juzgar sobre su veracidad, pero evidentemente que son de tipo defensista. Será la Procuraduría quien determine si corresponden a la realidad de los hechos. Se conoce que Laura Occiso está identificado como hijo de la regidora suplente del PRD en Turicato, Ana María Méndez Villafaña, quien supuestamente hostigaba a la alcaldesa María Gisela Vázquez. Con imágenes de Juan Herrejón, Xochitl Navacruz, Notivideo.